Israel se encuentra situado en una zona estratégica de Oriente Próximo, destaca y es conocido por tener algunos de los lugares más sagrados del cristianismo, del islam y del judaísmo, algo que lo convierte en un imprescindible para todos los viajeros interesados por la historia. A pesar de que sus vecinos no le tienen mucha simpatía, es un país muy seguro para recorrer por libre, completando una ruta circular en coche de alquiler desde Tel Aviv. Aunque si no quieres conducir, pues puedes hacer excursiones de un día desde la misma Tel Aviv o de Jerusalén, realizando también así un viaje muy completo. Hecha esta orientación para viajeros, vamos al grano. Por lo que hemos hablado con el invitado del día de hoy, la propuesta temática es amplia en este episodio, así que los oyentes tienen la libertad, como siempre, de elegir lo que más atractivo les resulte. Si me lo preguntan a mí, les puedo decir que me quedo con esa situación de elección donde debemos plantearnos quedarnos en nuestra tierra o dejarlo todo y seguir a la familia. Nuestro protagonista se llama Pablo Koppelman y vive a 60 kilómetros de Tel Aviv, en un pueblo que se llama Parde Hana. Bienvenidos, espero que lo disfruten. Mi nombre es Rubén Alayón. Estáis escuchando Cada Uno con su Tema Podcast. Pablo Koppelman, gracias por recibirnos. ¿En qué parte de Israel estás viviendo? Nosotros vivimos en una ciudad chiquita, unos 60 kilómetros al norte de Tel Aviv, que se llama Parde Hana y tiene una población de 45.000 personas. Y el origen es como lo que era el Israel de los años 50. Eran prácticamente todos montes de citrus en esta zona. Y está, para los que les gusta la geografía y mirar y jugar con los mapas, estábamos a unos 10, 12 kilómetros de Kesaria, que era un antiguo puerto de la época de la conquista de los romanos. Era uno de los lugares donde los romanos, desde la península itálica, avanzaban hacia el cercano oriente. O sea, el cercano oriente era lo que es Israel, Jordania, Siria, Líbano, era toda zona conquistada por los romanos. Un uruguayo en Israel, ¿por qué? ¿Cómo encajas ahí? ¿Cómo llegas? Buenísima pregunta. Todo esto arranca porque nuestros hijos estudiaron y se formaron y se casaron acá en Israel, y nosotros somos uruguayos, nuestros chicos también son uruguayos. Soy ingeniero agrónomo, trabajé 39 años en Uruguay en la profesión, sobre todo en producción de leche y trabajando con pequeños agricultores lecheros. Y resulta que en el año 2000, mi hijo, una vez antes de comenzar la facultad, se hizo un viaje un año a Israel a trabajar y a ganar experiencia en los kibbutzim, que son las organizaciones comunitarias formadas a principios del siglo XX, y volvió a Uruguay. Era un viaje de un año, volvió a Uruguay, y en el 2001 comenzó a trabajar en la facultad, a estudiar en la Facultad de Agronomía en Uruguay, pero resulta que eran momentos muy difíciles, eran las crisis mundiales del 98, 99, 2000, y la situación era muy, muy compleja. Y Gabriel, que se llama Gabriel, me dijo, estuvo 2-3 meses en la facultad en Uruguay en un momento muy difícil para el país, me dijo, mira, me voy a estudiar Israel, y bueno, se vino para acá. Y después, obviamente, arrastró a su hermano 4 años después, estudió agronomía también acá, se formó, hizo su posgrado,
y bueno, están viviendo y con los chiquitos. Nosotros, como yo te decía, trabajamos muchos años en Uruguay, eternamente agradecidos a Uruguay por lo que nos dio, por las vivencias, por la experiencia profesional, por las amistades que hemos dejado, pero dijimos que era el momento como para hacer un cambio de vida. Dedicarnos, si bien estábamos con mucha fuerza para trabajar, estábamos trabajando en situaciones que nos encantaban, a mí la profesión, humildemente digo, soy un enamorado de la agronomía, determinó que dijéramos, bueno, esto son etapas ya cumplidas, fuimos atrás de los hijos y atrás de los nietos, y nos jubilamos en Uruguay, y ahora nos dedicamos a ser abuelos. Y estamos realmente felices. Un cambio muy complejo, muy difícil. Yo le digo a la gente, no es que Uruguay ni Israel, uno sea mejor que otro. Son muy distintos. Climas distintos, culturas distintas, genéticas distintas, formas de pensar diferentes. Y tenemos que adaptarnos. Hay cosas que evidentemente no nos gustan, que eran más lindas en Uruguay. Hay cosas que son más eficientes acá en este país. Pero de alguna manera tenemos que compatibilizar y tratar de alguna manera de llevarla de la mejor manera. ¿Sabes, Rubén? Ese es el objetivo. ¿Por qué no te fuiste a Tel Aviv, la capital, para empezar? Muy buena pregunta. Varias razones. La primera de ellas es que nuestros hijos, sobre todo Gabriel, que fue el que primero emigró, es agrónomo y está viviendo cerca en esta ciudad, que es en zona más agrícola, más cerca de los campos donde él desarrolla sus actividades. Entonces también nos vinimos. Y realmente yo tengo un corazón, lo digo, es duro, no me gusta el hormigón. Me encanta ver el verde, lugares más tranquilos, con menos poblaciones. Podés estacionar donde tú querés, y es una ciudad más económica que vivir en Tel Aviv, ¿no? Son lugares, Tel Aviv es un centro muy dinámico, pero son lugares que son mucho más caros para vivir que ciudades más chicas como la que estamos residiendo en el momento. ¿Cuándo llegas? ¿Cómo es ese proceso de relacionamiento? Porque, claro, tus hijos tendrán su vida, los nietos, pero tú querrás conversar con alguien, ¿no? ¿Algún amigo? Sí. No te olvides que hay una muy importante colonia latinoamericana. Tenemos muchos amigos uruguayos, amigos argentinos. Entonces, ese es nuestro vínculo social. Y tenemos familia. Yo tenía un hermano que también, en la famosa crisis del año 2000 que yo te comentaba, había emigrado con su familia. Un cuñado, hermano de mi señora, que también de 19 años se fue a estudiar y se recibió en el Technion, que es ingeniero en computación. Entonces también teníamos otro detalle no menor, teníamos parte importante de nuestra familia acá en Israel. ¿Y cómo te moves? ¿En coche, transporte público? Nos movemos en vehículo, que es obviamente la manera más eficiente de transportarnos. Hay transporte público, hay muy buenas redes de ferrocarriles, pero tuvimos la suerte de poder optar por movernos con un auto. Pero te digo una cosa, cuando muchas veces tenemos que ir a Tel Aviv, es mucho más cómodo dejar el auto en la estación de ferrocarril que queda 3-4 kilómetros de acá. Nos tomamos el tren, que es un placer, con el aire acondicionado, nos bajamos y tomamos un ómnibus allá y nos movemos de la mejor manera. O si vamos a Jerusalén, nos tomamos el tren, llegamos a Jerusalén y ahí nos tomamos el tren liviano, el light train, que es una maravilla, y nos movemos. No es imprescindible tener un vehículo, sobre todo cuando querés ir a esas urbes que están saturadas de autos y de ruidos y de estacionamientos y que no va conmigo. ¿Qué fue lo que más te impresionó la primera vez que fuiste a Jerusalén? Contame alguna anécdota. Jerusalén es... Yo, como soy de tradición judía, pero no somos religiosos ortodoxos, simplemente respetamos y seguimos las tradiciones. Jerusalén es mágico para judíos, para cristianos, para musulmanes.
hemos tenido, no solo he visitado los lugares judíos, obviamente los lugares cristianos, y recorrer las iglesias cristianas y ver la devoción de la gente en esos momentos es impactante, es, te desarma, te deja de una manera, revivir montones de cosas y montones de emociones. Es un fenómeno que realmente la gente debería vivirlo y verlo. ¿Es muy caro Jerusalén? Israel es caro. Israel es más caro que Europa. No es mucho más caro que Europa, pero es más caro que Europa. Más caro que España. Hemos estado muchísimas veces y adoramos. Pero hay muchísimo. Ahora no, por todo este caos. Pero sí te digo que hay en Jerusalén es enorme cantidad de excursiones cristianas, españolas, italianas, mexicanas. Es impresionante la cantidad de gente que viene a visitar Jerusalén y todos los lugares santos, y Nazaret, y donde todo el recorrido de Cristo. Es un paseo que mucha gente en el mundo lo realiza permanentemente. Esperemos que se vaya solucionando este desastre que ha pasado en el mundo para todos nosotros y vuelva a la normalidad, y entre otras cosas que la gente pueda tener el placer y la sensibilidad y el amor de visitar esos lugares sagrados para todas las religiones principales monoteístas del mundo. ¿Y es seguro? Mira, te sentís seguro. Un aspecto que te voy a decir, que en Sudamérica, principalmente en Uruguay y en Argentina, hay mucha violencia, mucha rapiña, hay mucha inseguridad. Y acá en Israel, vos ves a los chiquilines, a los niños, o a una chica de 20 años correr de noche sola, trotando sin ningún problema. Una de las cosas que más me costó fue que en el auto dejaba adentro las cosas y yo las agarraba y las manoteaba, y mis chicos me decían, dejá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás sacando las cosas del auto? Y acá no. Me costó enormemente adaptarme. Son esas pequeñas cosas. O antes de bajarme del auto a Montevideo, íbamos con vidrios de seguridad. Y miramos para todos los costados a ver si no pasa una moto con dos tipos con casco y te rapiñan. Eso, por suerte, no existe acá, por ahora. Esperemos que continúe así. Me estaba acordando de un amigo venezolano que me decía, en Venezuela hay un dicho, si una moto pasa junto a ti y llega a la esquina y ves que la moto para, corre. La seguridad es un factor. Cuesta. No tiene precio. Y vos ves, mis nietos se van en bicicleta a la escuela, o se van caminando solitos con sus 8 o 9 años. Y hoy, lamentablemente, en Montevideo no puedes dejar a un niño solo ni medio metro porque te da pan, te morís de pan. Tus nietos, a los 18, al servicio militar, ¿no? Sí, lamentablemente no hay vuelta. Por ahora, esperemos que eso se mejore, pero el servicio militar es parte indisoluble de la sociedad israelí, y no hay vuelta. ¿Cuánto tiempo hacen? 3 años los hombres y 2 años. Hay una tendencia a ir bajando, porque en la medida que se va tecnificando, se necesita menos gente y más tecnología, es lo que está pasando. Creo que ahora ya no son 36 meses, sino que son 30 meses, pero hoy por hoy, lamentable e infelizmente, no hay otra vuelta que hacer el servicio militar. Estaba pensando en lo que me habías dicho de que esperando que todo pase ya, pero es que si Israel tiene el mayor porcentaje de la población vacunada, ahí ya en cualquier momento... Sí, por suerte sí. Por eso tiene que ser global, pero por ejemplo en Israel hoy hay de los 9.300.000 habitantes que tiene... es un país muy chiquitito. Para que tengas ideas, el 5% del área de España, hay 9.300.000 personas. Hay creo que un 70%, cerca de un 70% de la población vacunada, sobre todo los que son ya de 40 años hacia adelante, están casi todos vacunados, salvo algún sector que siempre se escapa. Los puntos débiles y puntos malos, hay que decirlos también, son parte de la población judía ortodoxa, que se manejan por otras reglas, otras formas de vivir, y también algunos poblados de población árabe israelí que
que son medios renuentes a las vacunaciones, pero en general, ya te digo, hay una población, un porcentaje enormemente vacunado. Los datos, los números de que dan permanentemente de gente que está con COVID-19 son extremadamente bajos, por suerte, ahora, y el porcentaje de gente que aparece con COVID es bajísimo. Esperemos que eso sea permanente. Yo no te digo, soy agrónomo, tan solo te relato los datos objetivos que escucho y leo en la prensa. ¿Y la gente le tiene miedo a la vacuna? Mirá, yo te puedo decir tanto de Uruguay como de Israel, porque si bien vivo en Israel, me mantengo permanentemente informado con lo que pasa en mi querido chiquitito país de Uruguay. Evidentemente, claro, hay sectores que siempre que son renuentes a los cambios. Sí, por ejemplo, una cosa interesante. Leí en el diario que un médico israelí que se negaba a vacunarse, le sacaron el título, y a los docentes que no quisieron vacunarse, les obligan a hacer el análisis de COVID una vez por semana, y no lo dejan entrar. En ese sentido son muy férreos y lo tienen claro. Creo que es interesante, es muy discutible, porque entras con el tema de las libertades, todo lo que tú quieras, pero eso es lo que está pasando acá. ¿Y la cuarentena cómo fue? ¿Muy exigente? Sí, hubieron de todos, objetivamente hubo de todo. O fue exigente. Nosotros justo habíamos venido cuando llegó, en marzo del año pasado habíamos ido a Uruguay y tuvimos que tener cuarentenarnos acá en casa, y llamaban por teléfono 3 veces. Tengo otros amigos uruguayos que también viajaron y los visitaron 2-3 veces para confirmar de que realmente estaban en sus lugares que habían declarado. También hubo gente que, sobre todo israelíes, ciudadanos israelíes, que vinieron, les pagaban el hotel, pero se escapaban. Se armó unos líos bárbaros también. ¿Ah, sí? Mirá que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero sí. ¿Has dicho en casa? ¿Compraste o estás alquilando? No, alquilamos. El costo de la vivienda es extremadamente alto acá. Dejamos alquilado nuestro apartamento en Uruguay y alquilamos acá en Israel. ¿En dólares cuánto puede costar un alquiler? En el pueblo tuyo, claro, barato. Mira, cambia muchísimo. Un apartamento, ponele, de 100 metros, en esta zona está algo así como $1,000 o $900, ponele. Ese mismo apartamento en Tel Aviv puede costar 2 veces y media, de $2,000, pero fácil, facilísimo. No te olvides que Israel es, lo que te decía, es un país muy caro, pero ¿qué pasa? El ingreso bruto per cápita es de $42,000. Anuales. Entonces tenés que mirarlo de ese punto de vista. Y eso lo empuja toda la gente. Hay 300.000 personas que trabajan en high-tech, en alta tecnología. Y los sueldos de esos tipos son, si el promedio es 42.000, los sueldos de esa gente son muchísimo mayores. Y eso te cambia la curva de demanda de productos, porque es un sector que empuja y que tiene muchísimos recursos. Y con esos sueldos supongo que las declaraciones fiscales serán muy importantes, ¿no? Bueno, yo te digo que es una de las cosas que más me llamó la atención. Y te digo, la evasión fiscal que acá, yo te diría que, yo no digo que hay, lees en los diarios que hay los grandes, algún grupo grande que comete sus problemas y sus irregularidades, pero en general te diría que, y me llamó la atención, tú estás en España y no conozco cómo funciona España, pero te digo que comparado con Uruguay y Argentina, que sí lo conozco muy bien, acá la evasión a nivel de pequeños y medianos comercios es inexistente. Te dan factura por todo. En las peluquerías en Uruguay es rarísimo que te den una factura. Vos sos de San José, vos sabés cómo es la cosa. Acá, claro, me llamó la atención que te facturan todo. ¿Y tú lo ves en la calle, los impuestos? ¿Ves el resultado? Eso es una de las cosas que hemos visto. ¿Sí? Sí, las carreteras no hay. Yo comparo con Uruguay, que es donde viví. O sea, no es que vaya contra Uruguay porque lo amo, pero las... Sí, te entiendo. No hay pozos, las carreteras están iluminadas, no hay peajes, salvo una sola carretera.
y que es paralela, que la puedes sustituir sin problema, las horas las ves, realmente notas que las horas están hechas. ¿Y la policía qué tal? ¿Es respetada? Sí, es otra diferencia con Uruguay. Y no, repito por N veces, no voy contra Uruguay porque lo hago, Claro. pero sí ves que no es chiste. Cuando la policía te para en la ruta o te para en algún lugar, quédate quietito en el auto, no te hagas el loco, porque ese es el sistema. ¿Has pasado algún susto? ¿Has tenido miedo? ¿Te ha pasado algo No, en algún eso es momento? muy, sabes que es muy subjetivo, ¿no? Hay gente que sin duda tiene miedo. Te puedo decir, ahora es una época tranquila, pero en la época de las intifadas, que eran cuando estaban las situaciones más Claro. violentas con la población palestina, había gente que tenía pánico, y con razón. Y hay gente que de alguna manera, ya te digo, es algo muy subjetivo, lo toma con más naturalidad. Te repito, depende de la situación de cada persona, cómo lo toma. Y hoy en día mismo, cada tanto en el sur, al lado de Gaza, la gente lo pasa muy mal. Nosotros, porque estamos en una zona que no hay, cada tanto, viste que en la zona de Gaza, que es en el sur, que ahí tiran cohetes o misiles, ahí es una zona compleja para la gente. Sin duda que no es tan fácil vivir como se vive, como estoy viviendo en esta zona acá, más lejos de esas regiones más complejas. Volviendo al tema de la vacunación, estaba leyendo por ahí, en la zona de Palestina no hay vacunas. Bueno, es importante, yo no me quiero meter mucho en política, pero sí tengo claro y lo leí, que por los acuerdos de Oslo, la sanidad es responsabilidad de la autoridad palestina. No obstante, la Organización Mundial de la Salud le dio vacunas. Israel también le pasó vacunas a parte de la población, y ahí depende de cómo se arregle. Pero viste que hay países que han sido más eficientes y o países no, situaciones en las cuales han sido más eficientes que otras en cuanto al tema de quién se vacuna y quién no se vacuna. Leí, y los diarios son objetivos, de que hay, no sé si 200.000 obreros palestinos que viven en los territorios, pasan a trabajar la tierra de Israel. A esa gente Israel los vacunó, o está siendo vacunada en los puestos de frontera. En el momento que estamos grabando este episodio, faltan pocas horas para las elecciones. Hay una mujer que está aspirando a un cargo político. Naomi Hassan es la chica, ¿no? Sí, justo mi hermano me dijo que la quiere votar. Es Sí. una señora que. Vamos un poquito a la historia, 2 minutos. Israel es de origen socialista, socialista con el concepto de Europa del Norte, de los países nórdicos. Un dato interesante: la tierra acá no es propiedad privada, sino que es propiedad estatal. O sea, todos los kibutzim, las organizaciones que trabajan la tierra, tienen un sistema de arrendamiento de 99 años al Estado, pero la tierra no es propiedad privada, ¿tá? Entonces, para que tengas idea de cómo es el origen socialista de la formación de Israel. Pero después el partido laborista, que fue el que gobernó durante muchísimos años, empezó a tener sus fallas, hasta que perdió, o actualmente no sé si tiene de los 120 escaños, tiene 6 o 7, o sea, nada. Perdió mucha credibilidad, cambió el mundo. Todos estos conflictos y los problemas de violencia generaron que de repente gobiernos más de derecha fueran más fuertes y la gente se sintiera más segura. Es todo muy subjetivo, pero lo que te estoy diciendo, pero un poco lo que siento de que tal vez haya sucedido, pero en definitiva lo que sí es claro, que el Partido Laborista, hasta el nombre de los gobiernos ingleses, el mismo nombre de los partidos, haya gobernado Claro. muchísimos años, haya perdido muchísima, muchísima fuerza y tiene muy poquitos votos. Y parece que esta señora, que es una periodista, está tratando de alguna manera de revivir ese movimiento. ¿Y Netanyahu qué pasa? Y Netanyahu. ¿Permanecerá? ¿Se irá? Mira, Netanyahu es una persona, tratando de ser lo más objetivo posible, es una persona que por algo hace 14 años que está en el poder,
tiene todo dominado. Y claro, ha dado unos golpes políticos muy importantes, sobre todo el tema seguridad, el tema de estos acuerdos de Abraham que realizó con Marruecos y que realizó con Sudán y que realizó con los Emiratos Árabes, le ha dado una fuerza importantísima y un posicionamiento internacional a Israel muy importante, porque Israel ya tenía un acuerdo de paz con Egipto, que fue Sadat, que tuvo la enorme valentía. Es inconmensurable lo que un tipo que hizo guerras y guerras contra Israel agarró un día el avión y dijo: me vengo a Israel, y se metió en Jerusalén a pelear con el parlamento, y de ahí realizaron el acuerdo de paz y le devolvieron todo el Sinaí a Egipto. Le costó la vida. Uh-huh. Le costó la vida porque los hermanos lo mataron. Fue muerto por Egipto. Y después hubo un acuerdo con Jordania, que se hizo muchos años, pero son acuerdos fríos, pero son acuerdos que son invalorables. Entonces, este hombre, una de las cosas más importantes que realizó Netanyahu ahora fue el realizar esos acuerdos con estos países que te nombré, lo cual da una estabilidad al Medio Oriente importante. Porque entramos en otros líos que yo no sé si hasta qué punto hay tanto cariño entre Saudi Arabia e Israel, sino más que nada es un enemigo común, que eso lo lee toda la prensa, cualquiera que lee prensa en el mundo se da cuenta, que es el tema de Irán, que es un tema enormemente complejo. Claro. Irán le tiene una rabia a Israel tremenda, ¿no? Es interesante, porque Irán debe estar a 1.500 kilómetros de Israel, nunca tuvo ningún problema, simplemente es un tema de una religión extrema que no quiere cristianos y no quiere judíos, ¿no? Eso es absolutamente claro. Pero lo más difícil acá, ¿sabes cuál es? El tema es que esto es un sistema parlamentario al modelo inglés. Entonces vos tenés un primer ministro, pero tenés un parlamento muy fuerte con 120 escaños. Tú para gobernar necesitas 61 sillitas. Y ahí está el drama. Claro. Ya van tres veces en dos años que no se ponen de acuerdo. Y como no se ponen de acuerdo ellos, los políticos, en mi opinión personal, le trasladan al pueblo un problema que son ellos que tendrían que solucionarlo. Claro. Porque yo no tengo muy claro si en esta cuarta elección, que es en dos días, va a haber un cambio tan importante en la decisión de la población que determine que cada partido gane mucho o pierda mucho, de tal manera de que pueda hacer una unión para lograr esos famosos 61 asientos. No sé si me expliqué muy bien. Sí, perfecto. Estoy asombrado porque sí que has sacado provecho a tu tiempo libre de jubilado ahí, ¿no? Soy transportista de los chiquitos. Los llevo a la piscina, los llevo al ballet, a las nenas, las traigo de la escuela, con mi mujer les damos de comer, los bañamos, los devolvemos, pero también leo mucho, trato de leer y de informarme lo que puedo. Y también de Uruguay. Claro. Y mirá que mi mujer me dice, a veces me putea, porque primero miro el clima en San José a ver si llovió por mis tamberos, tamberos son las lecherías, a ver si les llovió y pudieron ensilar el maíz. Que quede claro. Y hablas inglés fluido, supongo, ¿no? Me voy peleando con el inglés. Pero lo vamos, sí, nos comunicamos. Mucha gente habla inglés acá, muchísima gente habla inglés. ¿Y has tenido que sacarte algún documento, algún permiso de residencia? No, nosotros somos ciudadanos israelíes. Uruguay permite, yo tengo pasaporte uruguayo y pasaporte israelí. La ciudadanía israelí no prohíbe tener una segunda ciudadanía o una tercera. Claro. O sea que podrías trabajar ahí y... Sí, si quisiera... Pues, sacarte otra jubilación, ¿no? Sí, habría que generarla, ¿no? Y es muy difícil a esta edad competir con los jóvenes, con el idioma. Es muy complejo. Sí. Y no lo hemos hecho. Siempre, si querés buscar, siempre. Lo que también es claro es que siempre puedes hacer una chanta. Pero, y tenés opciones y podés hacerlo legalmente. Pero no lo hemos hecho. Uh-huh.
la sanidad pública, tienes derecho... Sí, como ciudadano, todo ciudadano israelí, sea árabe, judío, druso, que son unas comunidades, todos tienen los mismos derechos y mismas obligaciones, mismos derechos de la salud. Es uno de los puntos más interesantes, y tal vez si vamos al tema sanidad y al tema vacunación y al tema COVID, fue una de las claves por qué Israel tuvo las vacunas muy rápido. Israel tiene un sistema con 4 mutualistas, 4 sistemas sociales de salud. Uh-huh. En Uruguay, que es un país chiquitito, tiene muchísimos. Entonces, ¿qué pasó? Esos 4 sistemas están totalmente electrónicamente, y todos los datos de computación están todos, está todo el mundo metido dentro de esas computadoras. Registrado. Todo registrado y todo medido. Y eso determinó, dicen, he leído, que una de las razones por qué Pfizer y otras empresas le dieron prioridad a Israel era porque en muy pocos meses iban a tener datos estadísticos, no de 100 personas, ni 200 personas, ni 30 personas, que es como se ensayan las vacunas y se hacen todos los ensayos del mundo, sino con un número de población grande que estadísticamente le daba un soporte de seguridad a la vacuna. Enfermos, los casos de resistencia, los casos de los problemas de la gente que le pasaba tal cosa y lo que no le pasaba, por edad, que eran embarazadas, que eran viejos, que eran jóvenes, y esos datos los obtuvieron en forma rápida y segura y confiable, porque al haber solamente 4 empresas no estatales, paraestatales, pero sin fines de lucro, que manejan el 100% de la población israelí, desde el nené que recién nació hasta el más viejo, de todas las religiones, todos juntos, entonces ahí sacaron datos de mucha validez. Y esa fue una de las, seguramente, y lo dicen, mismo el de Pfizer dijo que una de las razones que le dieron prioridad era que eso determinaba que iban a tener datos correctos, científicos, exactos y a corto plazo. Sin embargo, la comunidad mundial también, se ve de todo, ¿no? Comenta que, claro, Israel, como los judíos tienen dinero, han sido más efectivos a la hora de pagar que la comunidad económica. Ahí te maté. Ahí ya vamos a... Yo qué sé. No se dice, pero los grandes bancos del mundo, si vos te metés en la lista de los bancos del mundo, son japoneses, franceses, europeos, y son judíos, ¿viste? Yo qué sé. Pueden mover algo, pero es un pelo un perro, como decimos en Uruguay, ¿viste? Es poquito, no creo. Depende, yo qué sé, hay países ricos y que no han resultado. Los países europeos no son pobres, Bélgica no es pobre, y recién ahora empezaron a vacunar. No me digas que los belgas son pobres. Vos viajaste, yo viajé. Claro. No seas malo. ¿Qué tienes de pobre? ¿Alemania qué tiene de pobre, vos? Bueno, España tiene pobres políticos. Sí. Pero pobres, entre comillas. Es primer mundo también. Yo qué sé, es muy, muy complejo. Ve países. Argentina es un país riquísimo. Digo porque yo lo tengo al lado de Uruguay y por trabajo he tenido la suerte de recorrerlo desde, no te digo desde el norte, pero cerca del norte hasta el sur, y te morís de envidia por la riqueza de la gente individual, la riqueza natural. Tienen petróleo, tienen la pampa, tienen las mejores tierras del mundo, junto con las tierras de Estados Unidos, del Corn Belt, y las tierras de Ucrania son las tierras más fértiles del mundo. Tienen el sur de Argentina, que es mágico, tienen metales, tienen todo, y sin embargo es un caos. Entonces no explica eso. ¿Qué tienes que ver tú con Ucrania? No, simplemente un sentimiento de que mis abuelos, nosotros somos de origen judío, mis abuelos eran de Ucrania, de un pueblo muy chiquitito y muy pobre, como vivían los judíos antes de la Segunda Guerra, de las comunidades judías en Polonia, en Europa del Este, antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá nació en el 25 y en el 27, 1927, tuvieron la suerte y la virtud y la visión de salir corriendo de esas situaciones de hambrunas, de pogroms, de ciudadanos de segunda, de tercero, de cuarta, no eran ciudadanos, de población de segunda, tercera y cuarta, de vivir en la miseria,
y venir hacia Uruguay, donde pudieron encontrar un país de libertad, de igualdad, de oportunidades que los hicieron desarrollar y que mis padres terminó apenas la escuela y se puso a trabajar y que yo pude terminar la universidad y eso fue un cambio impresionante e impagable. Por eso te vuelvo a repetir, vivimos acá, estamos felices en Israel con los nietos, pero somos eternísimos agradecidos de lo que es Uruguay, lo que dejamos y lo que permanentemente estamos conectados, porque lo que yo te decía, con mis ex productores lecheros, mis ex distribuidores en los productos que cuando yo trabajaba en la venta de semillas y fertilizantes, que fue otra de las tareas que hice como agrónomo, permanentemente sí. estamos vinculados y será hasta que me muera. ¿Hay futuro para un ingeniero agrónomo en Israel? Muy buena pregunta. Mi hijo es agrónomo. Hoy en día en Israel la agricultura es un 2, un 3, un 4% del Producto Bruto. Y no lo pasa de ahí. Hoy en día el high-tech, la tecnología, la industria de diamantes, el turismo, están bien por arriba. Pero está el tema de la seguridad alimenticia. Está la producción de alimentos, está la producción de alimentos, la producción de leche, de verduras, a pesar de que se importa muchísimo más, porque aparte no te olvides que Israel es muy chiquitito y tiene un componente enorme de áreas con que se produce mucho, pero son áreas limitadas porque son todas con río, ¿no? Israel, la parte agrícola, lo que sí tiene mucha tecnología, todo el desarrollo del río Goteo nació acá, toda la computación ligada a la agricultura tiene un desarrollo importantísimo, lo mismo que el desarrollo de industria química para productos de uso estricto en agricultura. Pero te repito, desde el punto de vista de porcentaje de la producción sobre el total de lo que factura Israel es muy poquito. ¿Y agropecuaria? ¿Qué producen? Agropecuaria, se produce mucha horticultura y se exporta mucho a Europa en contraestación, todo, por ejemplo, el mango, los pimientos, tomates, se exporta muchísimo. Y después se importa mucho, se importa arroz, se importa trigo, se importa muchísimo. Creo que te diría más que yo. No tengo esos números, pero te diría que estoy casi seguro que el balance es negativo, que se debe, porque se debe importar más alimentos que los que se exportan. Pero claro. En general, ya te digo, sobre todo lo que tiene más marca es todo lo que es de invernáculo, horticultura de desarrollo, que se exporta a Europa en contraestación, ¿no es cierto? ¿Qué hay que comer cuando se va a Israel? Prueben esto. Comida oriental. Comida oriental, hummus, falafel, te acostumbras y es realmente a mí me encanta. No me olvido nunca jamás del asado del Río de la Plata, ¿no? Que es mágico. Pero, y se complementa. ¿Cómo es el falafel ese? Intenta describírmelo. Aguanta un minuto. Vení, mi mujer es la. Sí. Espera, no, ahí me. A ver. Espera, vení. Vení, vení. Que pase, sí, que pase, que el estrellato ha llamado a su puerta. Harina de garbanzo, son los elementos que se disponen, harina de garbanzo, que la fuente de proteínas es interesante, porque las proteínas acá, animales son muy caras, no es como el Río de la Plata, como lo ve acá en Argentina, que comemos en el Río de la Plata comemos 100 kilos de carne por habitante y por año, 50 de eso de carne vacuna y 50 de aves sí. Y cerdo. Acá la proteína es proveniente de las leguminosas, entonces se hace con harina de garbanzo. ¿Y cómo se llama? Hummus, harina de garbanzo, es la base de la alimentación, es la comida oriental, comida árabe, libanesa, mismo los griegos, muchas ensaladas. Uh-huh. Ensaladas son mágicos y los condimentos. No te olvides que Medio Oriente está en la mitad del camino entre el Lejano Oriente. Acordás Marco Polo, claro, que era el que trajo los condimentos a Europa. Entonces paraban acá. Y entonces la cocina de Medio Oriente tiene la magia de los condimentos.
Nosotros que vivíamos con el orégano, perejil, pimienta y punto final. No, las ensaladas que hacen acá y que lo mismo en todo lo que es la zona mediterránea son mágicas, ¿no? Y esa es una de las diferencias que notás con el Río de la Plata, que es una base más proteína animal, y acá es muchísimo más, mucho más, ya te digo, base proteína de leguminosas y complementado con ensaladas que son estupendas. Los veranos son muy duros, esto es Medio Oriente, comidas con más digestividad, más fibra, todo tiene su razón, no son casualidades. ¿A qué le llamás veranos duros? ¿A cuántos grados? Y acá es una zona con alta humedad y que son 34, 35, 36 grados. Es duro. El Medio Oriente. No te olvides que nosotros donde vivimos estamos a 120 kilómetros del desierto. Agarrás el auto una hora y media y te cruzás con los beduinos, con los camellos, ¿viste? Con los beduinos. Sí, los beduinos es una población, es muy interesante. Los beduinos es una población seminómade o nómade que vive en el sur de Israel, en Egipto, en el Sinaí, que se dedicaban históricamente a la cría de ganado, de camellos y caprinos, cabras. Son islam sunitas. Si te me preguntas un detalle. Y es una población, tiene una población importante Israel en el sur, y son los que dominan, son los habitantes que viven y que dominan el desierto, ¿no? ¿Has ido? Los paseos por el desierto son espectaculares. Tenés que ir con gente vaquiana porque son senderos. Vaquiana es conocedores. Perdón, claro, yo ahí está. Con gente conocedora de los senderos, porque tenés que ir, porque esos senderos normalmente, los que están en las zonas bajas, son muy peligrosos porque cuando llueve mucho en algún otro lado entran cantidades de aguas gigantescas y arrasan con todo y te llevan. Entonces hay que ser conocedor para hacer pero los paseos del desierto son mágicos. Después te voy a mandar unas fotos porque justo mi hijo que les encanta hacer paseos por 4x4 son imperdibles. ¿Cómo se llama el desierto para buscarlo? El desierto de Judea o el desierto del Sinaí. Buscar desierto de Judea, Judea en inglés, Judean Desert, o el Sinaí. Buscalos y busca que hay muchísimo material de fotos y es espectacular. Y en el Sinaí, Egipto, que también los israelíes, por suerte, gracias a los fenómenos de paz, se pueden ir, es un sueño también. ¿Qué otros lugares recomiendas? Si querés venir, yo no te digo que vengas a Israel, te digo que vengas al Medio Oriente, te digo que vengas a Israel, que vayas a Jordania a ver Petra, que es algo mágico. Egipto no conozco, salvo la parte de Sinaí y es el Mar Rojo, que es un sueño. Te digo así en resumen, hay que viajar Turquía, Israel, Jordania, Egipto, pero no me viajen entre junio, julio y agosto, porque no van a disfrutar por el calor. Hombre, 35 grados y eso también. 35, 36, 38 y 40 y más. 35 arrancamos, ¿viste? Perdón. Ha sido generoso. Sí, estuve muy generoso. Si vas a viajar y querés disfrutar, los meses de primavera y los meses de otoño son espléndidos. O sea, acá el invierno es muy chiquito y corto también. Pero si querés disfrutar, el tema, claro, que yo vuelvo con la mentalidad del Río de la Plata. Yo en junio, julio, que es cuando ustedes en España tienen vacaciones, nosotros las vacaciones nuestras en el Río de la Plata eran en diciembre y enero. ¿Entendés? Pero sí, como mensaje, traten de viajar, el que quiera viajar a esa zona, que zafen junio, julio y agosto. Pablo, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Seguramente te voy a estar llamando en alguna otra oportunidad para seguir hablando, porque tú eres un libro abierto, ¿eh? Simplemente me encanta comunicarme y nuestro común amigo Cacho Mariño, que fue el que nos contactó, que te uy. Guardo de, viste, un compañero de trabajo, pero en el sentido estricto y completo de la palabra.
Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Miravalles.